Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que es Central TV Radio Online, ¿sí? La nueva ventana que tiene Central TV para todos sus seguidores alrededor del mundo, ¿sí? La nueva ventana que nos permite expandirnos un poco más allá de las cuentas, de la revista, de la web, ¿sí? Una nueva herramienta. Y gracias a esta herramienta hemos recibido muchos interrogantes por parte de nuestros seguidores en las diferentes redes sociales. Preguntan, bueno, si ustedes hablan tanto de televisión y de video, de personajes y todo esto, ¿por qué tienen que andar utilizando la radio, el sonido? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que andar utilizando esto? Si precisamente la televisión lo que compone este medio de comunicación es la vez en video, la fotografía, la imagen, no el sonido ni los audios. Pues precisamente la respuesta que yo doy para este tipo de preguntas es que así como la radio se ve en televisión, la televisión también se puede escuchar en la radio, ¿sí? Vemos ejemplos de emisoras como Blue Rug Radio, como La Mega, que bueno, implementan el video a través de sus cámaras web para mostrar las transmisiones en vivo, sí, que suceden en el instante. Hoy el tema que vamos a tocar, el tema central de nuestro programa, nuestra misión central, es el ciclo de Julio Jiménez, ¿sí? Ustedes recordarán y saben muy bien quién es este exitoso escritor de la época dorada de las telenovelas colombianas, ¿sí? Estamos hablando de los 80s y de los 90s. Sí, el escritor Julio Jiménez, recordemos que fue en su tiempo el escritor o libretista exclusivo de Radio Televisión Interamericana, ¿sí? Que es la popular y reconocida RTI Colombia, ¿sí? Y además pues es el prolífico autor de telenovelas de misterio, ¿sí? Es el plot que caracteriza a Julio Jiménez, el plot del misterio, del suspenso, y que le han hecho ganar el nombre del maestro, como dije, del suspenso, o el Hitchcock colombiano, ¿sí? Haciendo referencia a Alfred Hitchcock, ¿sí? El muy aflamante escritor y guionista, director de Hollywood, muy reconocido en el plano internacional por la exitosa película de Psicosis, ¿sí? Recordemos. Recordemos también pues que Julio Jiménez es uno de los escritores más destacados de la industria de la televisión, porque sus telenovelas o sus novelas fueron adaptadas a diferentes países, ¿sí? Y dentro de sus obras más notables pues se encuentran La Abuela, Los Cuervos, Lola Calamidades, ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha?, La Viuda de Blanco, Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, ¿no? Que incluso ha tenido adaptaciones en Estados Unidos. Pero vamos a hablar, obviamente, no tanto de su vida, sino de su obra, ¿sí? Y nos vamos a enfocar más que todo en diferentes décadas. En esta oportunidad vamos a tocar la década de los 2000. Y década que se destaca por ser la huella imborrable de un nuevo concepto del suspenso. Y precisamente hablando de esta década, a principios de esta década, exactamente en los años, o más exactamente en el año 2000, nos vamos a remontar a ese año, al inicio del siglo XXI, y vamos a recordar esta entrada que muy seguramente ustedes
sabrán de qué se trata. Cuando veas que en el cielo se teje una historia y dos corazones aprenden a amar y todo puede ser real. Cuando nos une el deseo de amarnos con el alma sin mirar atrás y vivimos un solo sentimiento que viaja con el viento y nos une el deseo de volvernos a amar. Cuando nos une el deseo de volvernos a amar sin mirar atrás y vivimos el deseo de volvernos a amar. Pues bien, exactamente es, hace parte de la entrada de la telenovela Rausán, sí, o El Caballero de Rausán, sí, en cuya trama pues Sebastián conoce a Soledad de Santiño, una joven perteneciente a una familia prestigiosa y de la cual se enamora, pero él, un día antes de su boda, sufre un ataque de catalepsia y es enterrado vivo. Soledad, a pesar que está embarazada de Sebastián, es obligada a casarse con el hermano de él, Alcides, un hombre que siempre ha estado enamorado de ella. Lo que no saben es que Sebastián está vivo, que se levantó de su tumba para vengarse y que deberá luchar por el amor de Soledad y explicarle su regreso de una muerte que nunca ocurrió. ¿Cuál es el misterio de esta trama o de esta novela? Pues hacemos la pregunta de que si podrá el protagonista levantarse de su tumba y ser feliz con su amada. Esa es la pregunta que ronda esta telenovela, ¿no? Que podemos hallar ese desenlace o conocer el desenlace de esa historia al final de la telenovela. Es una telenovela protagonizada por Osvaldo Ríos, Susana Torres, Rolando Tajarano y Raquel Hércole, entre otros más. Además, la telenovela contó con el libreto de Héctor Forero. Fue vista en muchos países, a pesar de que en Colombia no tuvo el éxito esperado como ocurrió en su versión de 1978. La tibia recepción en su país de origen se debió a que en el año 2000 aún no eran tan masivos los canales privados en Colombia y estuvo programada en horario de mediodía. Esta fue la segunda versión y contó con otro remake en 2008 con la pareja estelar de Pasión de Gavilanes. Ahora pues nos vamos un año después y nos retomamos o nos ubicamos más que todo en el año 2001 y vamos a recordar este hermoso tema y este opening que cuenta con dos cantantes muy aflamantes para esa época. Estamos hablando precisamente del español Julio Iglesias y el mexicano Alejandro Fernández, hacen a dúo este tema central de este opening de esta novela muy exitosa en el año 2001. ¿Quién quiso ser más libre? El que jugó a su modo, aquel que no sentía lo que sentía el otro, vagando por las calles entre aturdido y solo, comienza a darse cuenta que lo ha perdido todo. Y lejos uno de otro, en busca de otras gentes, dos corazones rotos en mundos diferentes, descubren otra vida, descubren otras cosas y empiezan otra vez. Dos corazones, dos historias y empiezan otra vez. Dos corazones, dos historias.
Bárbara vive en un pequeño pueblo llamado La Esmeralda. Es hija del coronel Miguel Santana, director de la prisión El Farallón. Andrés es condenado a cadena perpetua por el asesinato de un hombre que atormentaba a su madre, crimen que no cometió. Bárbara ayuda a Andrés a escapar, pero son perseguidos por el padre de esta. A partir de entonces deberán enfrentar el mundo para defender su amor. ¿Cuál es el hechizo de la malvada Micaela? ¿Qué trampa envuelve a la pareja principal que no les permite ser felices? Esta gran producción contó con los protagonistas Francisco Gatorno, Maritza Rodríguez, Roberto Escobar, Caterincia Choque y Ana Soler, entre otros. Contó con la dirección de Aurelio Valcárcel, David Posada y Agustín Restrepo. Dentro de los datos adicionales podemos destacar que la misma historia de Un Largo Camino conservó su esencia con el libreto del venezolano Humberto Kiko Olivieri, asesorado por Julio Jiménez. Olivieri es también famoso por escribir historias de suspenso y horror como Julia, La Venganza, El Rostro de María, El Fantasma de Elena y La Tormenta, en la primera telenovela de RTI para la Alianza, Telemundo Caracol. El tema de entrada y salida fue una bella canción interpretada por Alejandro Fernández y Julio Iglesias. Dos corazones, dos historias. Aquel que no sentía. Dentro de este mismo año hay que destacar otra gran producción, como lo fue la historia de Adrián Espino, ¿sí? Y vamos a ver cómo fue este caso. Escuchémoslo. La historia de Adrián Espino, un hombre afrodescendiente que llega buscando a su padre, un empresario millonario, quien queda desconcertado al enterarse de tal noticia y descubrir que una aventura en el pasado con una mulata le dejó un hijo al que desprecia y ve como una amenaza para la vida acomodada y tranquila que tiene, pues lo considera un ser siniestro, especialmente por su color de piel y de quien desconfía a tal punto que cree que llegó para destruirlo anímica y económicamente o asesinarlo. Inicialmente, sin saberse por qué, Adrián es aceptado por su padre como miembro de la familia y lo hace directivo de su emporio, desatando los enfrentamientos entre la familia Estrada. Se convierte en objeto de odio y es tildado un hombre demoníaco y se cree que posee vínculos con el mismísimo Satanás, pues así lo parece porque su presencia desata las peores tormentas. Es un juego de falsos culpables y de siniestros personajes con piel de mansas ovejas que quedarán al descubierto con la presencia del misterioso hombre. ¿Cuál es el misterio? ¿En verdad Adrián tiene vínculos con Satanás? Dentro de los protagonistas de esta gran historia se encuentran, pues, su principal protagónico, que es Walter Díaz, un caleño, la popular y muy aclamada actriz María Elena Derín, Oscar Corbella, Luz Estela Luengas, Margarita Ortega, Lino Mantone y Luis Fernando Salas, entre otros. Sin embargo, también por primera vez un actor negro era el protagonista y llevaba el primer crédito. El nombre de la telenovela suscitó temor en algunos países, por lo que fue cambiado por el de Adrián Estrada, segunda telenovela de RTI para la Alianza Telemundo Caracol, con el apoyo, por supuesto, de RTI. Y bueno, dos años después de este tiempo, un lapso de tiempo bastante largo,
llega una telenovela que sin lugar a dudas se convirtió en uno de los éxitos de la televisión colombiana alrededor del mundo, ¿sí? Creo que fue la globalización de la telenovela colombiana al ser destacada en planos internacionales o cadenas internacionales. Escuchemos este opening y dense cuenta por qué. Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Que me mueve, que me hace lo que sé. Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, que me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira. Yo soy su La trama de esta historia pues es la venganza de tres hermanos rudos y agresivos. Estaba Juan, Oscar y Franco Reyes en contra de la familia Elizondo, principal causante de sus desgracias, que comienzan a partir de la muerte de su joven hermana Livia, quien era la amante del patriarca de la adinerada familia. Sin saberlo, terminan envueltos en amores con las hermanas Elizondo, Norma, Jimena y Sara. Tres historias de pasión y odio. El misterio que encierra esta historia es cuáles son las verdaderas intenciones de los hermanos Reyes, qué secreto hay en la familia Elizondo, una exitosa producción protagonizada por Dana García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Batistas, Natasha Claus, Michelle Brown, Cristina Lili y Juan Pablo Chut, entre otros. Como directores más bien de estas telenovelas pues se encontraban Mauricio Cruz y Rodrigo Triana. Dentro de los datos adicionales podemos destacar que, considerado por su autor como el desquite de muchos personajes de su versión original Las Aguas Mansas, pues muchos de los personajes de esta telenovela exitosísima de 2003-2004, de esos personajes que murieron o terminaron sufriendo, en esta versión tuvieron nuevos desenlaces, otros finales. Algunos no murieron y hasta los villanos se transformaron con nuevas oportunidades. De la original, que era ambientada en la gris y fría capital colombiana de los años 40, esta adaptación se ambientó en un lugar cálido y colorido donde las protagonistas mostraron mucho más, deleitando al televidente. Los aspectos dramatúrgicos que incluían el acostumbrado horror de personajes enigmáticos desapareció, dando paso a personajes más viscerales sin abandonar el suspenso bien manejado a lo largo de la trama. Este guion es una de las historias más adaptadas en América y Europa. Sin dudas, cada pareja conformada de los tres hermanos y las tres hermanas es memorable. Ahora, 4 años después, se origina o se produce una nueva historia. Esta vez no fue transmitida en Caracol, pero RCN tomó la batuta de esta historia. Escuchemos su entrada y ahora volvemos para hablar un poco de ella. Cariño te pertenece aunque aún no lo quieras. Hace mucho tiempo espero.
La historia de Alejandra Aguirre, una mujer hermosa e indomable, cuya sensualidad y fortaleza provocan fuertes pasiones y grandes intrigas. Durante años, Alejandra, quien se ha dedicado a sacar adelante a sus dos hijos, ha sufrido en silencio mientras guardaba un doloroso secreto. El gran amor de su vida, Leonardo Cisneros, reza inesperadamente a su hijo Ángel, quien sin sospechar lo que hubo entre su padre y Alejandra, pondrá sus ojos en ella, causando un torbellino de pasiones prohibidas y poniendo en peligro el secreto que tan celosamente ella ha guardado todo este tiempo. ¿Cuál es el secreto que oculta Alejandra, la madre luna? Esta historia, bastante modesta, fue protagonizada por Amparo Grisales, Gabriel Porras, Michelle Brown, Xavi Kamalich, Judy Enríquez y Mónica Dion, entre otros pues. Entre los directores pues se encuentra unos muy jóvenes, Ramiro Jiménez y Santiago Vargas. Dentro de los datos adicionales podemos destacar que la telenovela es escrita especialmente para la diva de divas, Amparo Grisales, quien por primera vez en una trama tiene hijos mayores. La novela, a pesar de su gran producción y la impecable actuación de su protagonista, no fue muy exitosa. En Colombia fue sorpresivamente comprada por su competencia, emitiéndola en un horario considerado maldito, alrededor de las 5 de la tarde, lo que ocasionó una fuerte disgusto a su protagonista, enfrentándola a canal RCN, pues estaba proyectado que la telenovela la emitiera Caracol en horario prime. No puedo olvidar el tono de tu voz, me extendió la mano, necesitaba amor. No puedo olvidar el mar de tus ojos, si en el fondo de ellos brilla mi dolor. ¿Cuánto tiempo debo esperar un rayo de sol? ¿Cuánto tiempo debo caminar para llegar a tu amor? Ni tú ni yo lo podemos evitar. Bella Calamidades 2010 y Dolores o Lolita, como la llamen, es una linda muchacha que habita en un cementerio. Ella será llevada a vivir con su madrina y se enamora del hijo de ella, pero será despreciada por los habitantes del pueblo por ser considerada la causante de todas las calamidades. Por su gran belleza, Lola es objeto de deseo por parte de los hombres, y por lo mismo es odiada y envidiada por las mujeres. ¿Qué tan real es que Bella es la verdadera causante de todas las desgracias? Una muy linda historia, ¿sí? Un poco pensando en los famosos cuentos de hadas, protagonizada por la exitosa Dana García, el argentino Segundo Cernadas. Nuevamente regresa María Elena Dering a las producciones de RTI, estaba también la peruana Diana Quijano, la mexicana Katy Barbieri, se encontraba pues Pablo Azar y una cantidad de actores colombianos como Tiberio Cruz, entre otros. Dentro de los directores pues se encontraba Rodolfo Hoyos y Santiago Vargas. Dentro de estos datos adicionales podemos destacar que es la tercera versión de Lola Calamidades, con nuevos elementos adaptados a la historia moderna, que se constituyó en un éxito. Recordemos que en los años 80 RTI produjo la reportada Lola Calamidades, no se llamaba Bella Calamidades sino Lola Calamidades. Incluso hubo una adaptación de esa telenovela de los 80 en Ecuador, ¿sí? Luego producido entre otras cosas por Ecuavisa. Entonces, esta primera entrega, este primer ciclo,
recordamos algunas telenovelas destacadas, más bien las telenovelas de Julio Jiménez de la década de los 2000. Desde 2010 para acá no ha habido una nueva producción y Julio Jiménez ha escrito una nueva telenovela, ¿sí? Entonces, por el momento terminamos esta década del ciclo de misterio y suspenso de Julio Jiménez. Anotando también que Julio escribió tres cuentos del domingo, Profanación, Federico Barbazul y Máscaras, así como varios capítulos de Suspenso 730, ambas producciones seriadas de unitarios de RTI Televisión. Luego, en otra próxima emisión de Central TV Radio, vamos a tocar la década de los 90 de Julio Jiménez, a destacar las producciones que lo llevaron, eso sí, a ser considerado como el escritor más importante de los últimos tiempos en la televisión colombiana. Y fue en esa década en que las producciones fueron consideradas de oro, ¿sí? Valiosísimas, no solamente por la gran sintonía que tenían estas producciones en canales públicos como Canal 1 o Canal A, sino también porque desde ese momento se empezó a expandir o a exportar la telenovela colombiana como un producto de calidad.